reconciliación con Pamela. Papi, obviamente a mí me dolió lo que me hiciste, pero por si vos no sabías, a mí me da más miedo quedarme pobre que sola. Y encima mal acompañada. Qué pesar. Cuentas claras, chocolate espeso. Y es que parece que Pamela, al ver como su ex la Franco, habría dicho: no, mi amor, mejor me aseguro y lo llevo directo a la conciliación. Nuestros sapos ya se habían ganado con las indirectas de la cumbiambera por TikTok. Al final uno anda soltero, sí, pero libre de cacho. Y eso da una tranquilidad que tú no te imaginas, ¿vale? El viernes al mediodía, en este edificio de Surco, llegaba Pamela Franco a bordo de una camioneta negra. Entró así, con cara de pocos amigos, y exactamente una hora después, llega este vehículo que pertenece a la Tarazona. ¿Qué? Sí, pero ahora manejada por Cristian Domínguez. En ese edificio existen varios centros de conciliación, y sí, Pamela se estaba por juntar con Domínguez para llegar a un acuerdo legal en favor de su hija y por temas de money, money. Doctora Arica, ¿y ahora quién va a asesorar? ¿A Pamela o a Domínguez? Las cosas que después de casi una hora, donde el cantante pidió todo miti miti, aparte de las visitas, Cristian y Pamela habrían llegado a un acuerdo. Con razón, la Franco salía feliz. Sí, con papel en mano le esperaba este señor. ¿Qué? ¿Ahora tiene chofer? ¿Y esta camioneta? ¡Ah, su madre! Mientras que Cristian volvía al vehículo propiedad de la Tarazona. Así que fuimos a preguntarle cómo fue su encuentro con la última mujer a la que engañó. Nos enteramos por ahí que ha venido una conciliación con Pamela. He dado todos los puntos que ella, por así decirlo, ha puesto sobre la mesa, lo que ha estado solicitando. Es que eso no es, no es así. No, no, nuestra relación no es tirante, ni tampoco ese tipo de cosas. Es básicamente como tiene que ser, o sea, lo que nuestra pequeña necesita, y eso, por ambas partes, nosotros siempre vamos a querer el bien de nosotros, de la bebé. Según el Pinocho de la cumbia, llegaron a un acuerdo y todo el monto sería pagado a medias. Por cierto, Cristian bien falta para llegar a la conciliación con Pamela Franco en el vehículo de la Tarazona. ¿Es normal venir a una conciliación con tu ex en el carro de otra vez? No, pero el que ves que lo que pasa es que yo tengo la gentileza que me están prestando el carro porque mi carro tuvo un accidente. No tengo ahorita el carro. Aparte, el otro carro que me hizo lo estoy vendiendo también. Es otra cosa que yo me genera un poco de ingresos, pero me lo presta, si es que me lo puede prestar, me lo presta con todo el gusto del mundo. La vez pasada se lo presté también a Pamela para que viajara y tomo el carro. O sea, si yo lo puedo prestar, no tengo problema. Si no lo pueden prestar también. Y si no, tomo taxi, ¿no? Y si no, uso el carro que me puedan prestar o alquilo, no sé. Bueno, Cristian está acostumbrado a intercambiar todo. Así que, ¿por qué no el carro? Estamos viendo una evidente reconciliación y todavía no sabemos. Pues te digo, no sigas la novela que estamos protagonizando nosotros, porque nosotros prácticamente lo hemos tomado así y que está simplemente retroalimentando. Pero... ¡Ah, caray! ¿Cómo se llamaría tu novela? ¿Don Oyuco y sus dos mujeres? Porque miren con lo que se manda y todo para justificar que ahora para más metido en la casa de la Tarazona. Yo me puedo quedar ahí, me puedo quedar donde Cata, me puedo quedar donde Camila, sin ningún problema, me lo puedo hacer. Es una forma exagerada de decir, si quiero me quedo todos los días. Es una forma exagerada de decir, porque no tengo ningún problema. O sea, en sí, no hay ningún problema entre nosotros para no hacerlo. Por emergencia, con mucho más razón. Me dejo entender, ¿por qué? Porque ninguna de las mamás de mis hijos tienen un compromiso. Si tuvieran un compromiso, obviamente no se podría hacer, a no ser que sea algo demasiado emergente, ¿no? Pero, o con emergencia. Ah, sí, para todas hay un poquito de lujo. Por su parte, Pamela Franco, si bien parece que ha quedado conforme con la conciliación, por sus redes anda disparando chapa a esta Carla y de paso Domínguez. Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí. ¿Qué pensaron? ¿Que de amor no íbamos a morir? Voy a sacarme sufrimiento del pecho. Hay que beber a nombre del de... Y
que hubiese imaginado, ¿no? La Pamela Franco de esta situación retrocediendo unos meses. Yo creo que sí se la podía haber imaginado, porque eso es algo que se repite con todas las relaciones anteriores que ha tenido Cristian, de temas, no, hasta con la misma ex, Carla. No, pero con los ex. Pero con la misma Carla, digo, con los... Y así que llegue manejándole el auto a la cocina. Ah, bueno, no, exactamente. Me refiero a eso. Ah, bueno, eso, claro. Eso nadie lo hubiese imaginado. Nadie, nadie. Oigan, pues, de verdad, no es broma, pero qué enredoso para hablar. No entendí. Yo te dije que íbamos a tener que concentrarnos para poder... Me habré vuelto media... no sé. A ver, por favor, esa explicación que intentó darnos Cristian Domínguez. A ver si despacito y con buena letra lo entendemos con el audio a tope, por favor, mira. Cuando nos enteramos por ahí que ha venido una conciliación con Pamela... He tratado todos los puntos que ella, por así decirlo, ha puesto sobre la mesa, lo que ha estado solicitando. Es que eso no es así. No, nuestra relación no es tirante, ni tampoco ese tipo de cosas. Es básicamente como tiene que ser, o sea, lo que nuestra pequeña necesita, y eso, por ambas partes, nosotros siempre vamos a querer el bien de la bebé. ¿Es normal venir a una conciliación con tu ex en el carro de otra vez? No, pero lo que pasa es que yo tengo la gentileza que me están dando el carro, porque mi carro tuvo un accidente. Tengo ahorita el carro. Aparte, el otro carro que me dejaron, estoy vendiendo gentileza también. Es otra cosa que yo me genera un poco de ingresos, pero me lo presta, si es que me lo puede prestar, me lo presta con todo el gusto del mundo. La vez pasada se lo presté también a Pamela para que viajara y tomo el carro. O sea, si yo lo puedo prestar, no tengo problema, si no lo puedo prestar también. El auto a Pamela para que viajara. Y si no uso, ahí donde se subió con el carro, que me puedo prestar o alquilo, no sé. Bueno, claro. Es normal. No, otro carro, acuérdate que se compró. No lo compró. Solamente le puso un sticker para simular que es otra pintura por afuera. Ah, pensé que era otra. Le cambió el color por afuera. Eso se hace rápidamente con un material ahí que le pone. Ya. Y pero por adentro sigue siendo el mismo auto del deseo, del pecado. ¿Sí? Sí. Solo cambió el color. Es como el perro. Puede cambiar de collar, pero no de mañas. Ah, ok. ¿No? Bueno. Entonces... Todos estamos felices con Pamela Franco, todo muy bien. Yo le presto el carro, claro, también. ¿Cómo no va a estar auto, todo muy bien con Pamela presta, Franco? Si Pamela presto. Franco le estaba haciendo lo mismo, ella no hubo afectados ahí. No, no hay una relación tirante. Más bien, con quien ando de tirante es con mi ex. ¿No? Bueno, ahí lo tiene, ¿no? Entonces llegó cómodamente, porque a veces le ha prestado el auto, a veces... No, pero dice que él tuvo la gentileza. Tuvo la gentileza. No, la gentileza la tuvo Carla. La gentileza la tuvo Carla, es verdad, pero bueno, entonces que él habla... Increíble. Él habla... Pero ¿sabes lo que increíble? ¿Sabes lo increíble? Que así como lo mal que habla, es conductor de televisión. Yo de verdad que me impresiona. ¿Ah? Actor. Ay, actor. No, actor pasa piola. Y cantante. No, pero actor pasa piola, no te porque te dicen qué decir. Pero presentador de televisión. Sí, pues. No, pero él no presentaba, más o menos opinaba, decía lo que lo ponían ahí para que te rías. No, Rodrigo. O sea, es un artista completo. Pero bueno, pero mal que bien. Actúa, canta, presenta. Ya, pero él de verdad, mal que bien, sí es verdad que ha hecho todo. Canta, baila, presenta, actúa, es empresario. Es empresario. De verdad, es un... Y tú también perdónale todo y estate con él. Es un partidazo. Mira, con la verdad que sí, ¿no? ¿Verdad? Ahora entendemos. Ahora entendemos por qué le perdonan mercado, todo. Claro. Claro, ¿no? Todos los checks. Visto así. Cantante. Visto así. Oye, yo claro, también. Claro. Te la voy a pensar.